This story, our story, began to be written just over a century ago, when Antonio Michele Buonet, a cultured and visionary man, decided to create a more contemporary brand of cigarette paper. And so, working on its manufacture next to the Anoia River, we soon knew that our paper was going to be different. When your origins are anchored to a city as cosmopolitan as Barcelona, your body asks you to travel, and you outgrow it, even the five continents. Over the years, we have continually created new products that enrich the experience of rolling, so that you can make your choice a true expression of your personality. At Smoking, we were born to do more than just hold a cigarette in your hands. We did it to accompany you to grab the world, to explore it, to feel it, and to make it your own, to create and to be inspired and inspired in every way. And in the meantime, every step of the way, we'll continue to watch our step, maintaining our leadership and sustainability with initiatives like Roll with Green. You can see what has brought us here, a journey in which the word sharing has been repeated most often, because in this life, there is nothing more powerful than a sincere we. Because we don't celebrate 100 years every day, nor every year, we want to celebrate it in style. And what better way to do it than by boosting the creativity of young talent, facilitating their access to the best online platforms to inspire them and train them in the professions for the brightest future. It is clear that our story is your story. You decide. It's up to you to show the world together the reason we're here. Thank you for joining us. And congratulations. Smoking. El solvente grado alimenticio farmacéutico tiene un porcentaje de pureza sobre el 99%. Lo que ocurre acá es que nosotros no tenemos la opción de comprar solvente que sea destinado para las extracciones, porque no existe esa industria en Chile o en países de Latinoamérica. Tenemos que importar el solvente y la verdad es que es un poco difícil. Entonces tenemos que comprar solvente o gas que posteriormente tenemos que refinar. ¿A qué nos referimos con refinar el gas? El gas pasa por un proceso que se llama destilación. Entonces, ¿qué hacemos? Mediante diferencia de temperatura ingresamos el gas al circuito cerrado, que es el que tenemos acá al lado. Y el gas que hacemos por diferencia de temperatura lo destilamos. Entonces, separamos ciertas impurezas mediante esta temperatura. ¿Qué impurezas separamos? Separamos unas impurezas que se denominan como misterioil. ¿Y el misterioil realmente qué es? Si vamos a la definición concreta, son distintas ceras oleaginosas, ya que en realidad son un lubricante de la lata para que la lata con el tiempo no se oxide. Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Weed, un podcast muy 420 donde nos sentamos a contar las historias y a responder las míticas preguntas en torno al mundo del cannabis. Su buen amigo Nacho transmitiendo una vez más desde la NAE, el nuevo estudio de Hablemos de Weed. Tomasín, amigo mío, bienvenido. Capítulo número 97 de Hablemos de Weed y hoy estamos con un capo. Cristian de Andes Precisión, vamos a estar hablando de extracciones con solventes, VHO, mucho más, pero con un nivel de tecnicismo que de verdad que nos dejó perplejos. Trajo regalito, unas cosas para probar, así es que quédense porque este y todos los capítulos de Hablemos de Weed están disponibles en Spotify y en YouTube. No olvides suscribirte aquí. Este podcast Muy 420 cuenta con el apoyo de BioBiz, líder mundial en producción y exportación de nutrientes y sustratos 100% orgánicos certificados, asegurando la calidad más alta en todos y cada uno de sus productos. Encuéntralos en tu grow shop favorito. Bueno, Tomasín, ¿qué le pasó? Oye, venía en el metro a abrir mi mochila y casi me estuvieron mirando feo ahí por un pequeño olor que salió. Pero amigo, eso ya no es problema, por eso existen los bolsos y estuches Oseta, que lo delaten los ojos, no los olores. Buena, ¿y qué tienen de especial Oseta, Nachi? Amigo, están diseñados con cierres herméticos y una tecnología increíble de filtro de carbono activado que controla los olores en un 100%. ¡Guau! Buena, y así puedes llevar tu weed tranquilo y seguro a todos lados. Solamente tienen que entrar a oseta.cl, elegir entre su gran variedad de estilo y diseño y que nunca más te delaten los olores. Dale click en la descripción para más info.
Tommy, si quisiera abrir mi grow shop, ¿dónde encuentro la mejor cantidad y calidad de productos para el cultivo? En la distribuidora más grande de Chile con el catálogo más completo, Orquitec. Pero eso no es todo. Además, puedes encontrar una serie de parafernalia y artículos de tabaquería como pipas, bongs, vaporizadores, papelería y mucho más. Ingresa a orquitecchile.cl y revisa el extenso catálogo que tienen a tu disposición. Aquí comienza Hablemos de Weed. Hey, Cristian de Andes Precisión, bienvenido, hermano, a este nuevo episodio de Hablemos de Weed. ¿Cómo va todo? ¿Cómo lo trata la vida? Muy agradecidos de que estés por aquí, amigo. Muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que quería venir acá a poder compartir un poquitito de información y comentar un poco de lo que hago y también poder entregar aquí un poco de los nuevos procesos que se están realizando en la industria para que la gente también se pueda informar acerca de ello. Eso, como pueden ver. Yo te iba a decir eso, mira, cuando el invitado llega y dice permiso, traje unas cositas y empiezan a poner cosas. Tú oye, decís, te pones muy feliz. Me pongo contento y también sé que se viene rudo. Pero tenemos un episodio número 97 de Hablemos de Weed, súper interesante. Vamos a hablar con mucha información hoy día, Nacho. Se viene un especial de extractos con solventes. Y además también vamos a partir, como siempre, este capítulo con su merecido testing. Vamos a partir con unas flores también que nos trajo Cristian. Eso. Ya viene listo y rolado, pero igual, hermanito, ¿tenía un smoking? Por supuesto que tengo un smoking y aprovecho de contarte, Nacho, que hoy día vamos a fumar con los mejores papelillos y filtros del mercado, los icónicos Smoking, que desde 1924 vienen posicionándose como una de las marcas más importantes del mercado. Y hoy en particular les quiero contar de estos, los Brown Medium, que son uno de los papeles más preocupados de la naturaleza, junto con otras campañas que tiene Smoking para Trees for the Future. Tienen esta fundación Roll with the Future y a la fecha ya van más de 200.000 árboles plantados. Entonces una muy buena iniciativa, 100% natural, vegetal, sin colorantes ni aditivos. Para su goma tiene un pegado que no falla, 50 hojitas. ¿Estos son los mismos que son de caña o no? No son los mismos que son de caña, cacha, diferente, sí. Mira, qué buena pregunta, desgraciado. Son parecidos, pero no son lo mismo. No son hechos de caña, pero aún así son 100% naturales, sin blanquear y de combustión lenta. Así es que se unen también a los que ya hemos probado. Probamos Deluxe, probamos de cáñamo y hoy tenemos el Brown Medium para que lo prueben, disponible en donde ustedes quieran. Su tienda favorita. En su tienda favorita, por supuesto. Oye, muchas gracias, Smoking, por estar apoyando. Empezamos, voy a... Perdón. Tenemos enrolado porque te caí de sorpresa, me dijeron. Tienen Kinder. Seguimos, oye, Cristian nos trajo unas cositas. Esto no vamos a probarlo, pero para mostrarlo acá tenemos unas exquisiteces. Esto significa que yo mañana no hago nada. Mañana día de descanso, sí. Muchas gracias aquí por todos los regalitos que nos trajiste, querido. Y gracias por darte el tiempo de estar con nosotros, como decía Nacho. Así que partamos. Oye, ¿y qué vamos a partir probando el día de hoy? Eso, ¿qué vamos a partir probando? Bueno, el día de hoy trajimos distintas cosas para poder probar. Trajimos unas flores para poder probar y también trajimos unas extracciones. Y bueno, podemos partir con las flores y después empezar con las extracciones a medida que vamos avanzando con los procesos. Eso. Y vamos contando cómo se producen cada una de ellas. Eso, echemos humito. Eso, vamos a partir echando unos humitos y qué bueno que vas adelantando lo que se viene, porque como nos gusta a nosotros, a medida de que vamos haciendo el testing de los diferentes extractos que trajiste, también vamos a ir relatando el proceso de creación para llegar al objetivo. Así que, ¿qué viene ahí? Bueno, aquí unas flores de 2 y 2 por Star Killer y viene adentro con un poquitito de extracto también para aumentar un poco el efecto. ¿Algún extracto medicinal en particular? Un butter de uno de los que ando trayendo ahora. Yeah. Oye, yo le paso permiso, lo vamos a ver. No, dale nomás, yo le paso un encendedor y el hombre acá es profesional. Es que no te estás fijando. No, tengo, no, sí, tengo una maña de prenderlos con soplete. Voy a guardarme el encendedor yo, no. No, a mí también me gusta prenderlo, dejarlo encendido antes de fumar. Ya, encuentro que al prenderlo con soplete, lo podemos prender antes de fumar. Claro. Y entonces, en verdad, la primera fumada no es ni con gas ni con material quemado, sino que ya es la hierba prendida completamente. No tenéis que hacer tú esa... Exactamente. Esa prendida con... Entonces yo al menos lo prendo bien y después fumo. Ya. Y además también hay que prender lo que viene ahí adentro.
Además, oye, agradecido. Mira, yo fumo y el Nacho empieza. Vamos. Oye, ¿y estáis preparados para lo que se viene, no? Estoy preparado. Tengo un poco de susto porque los primeros 15 minutos Cristian acá se tiró una cantidad de info que ya me... dije, espérame, que no venía preparado. Pero no, sí, estamos preparados. Es un capítulo hoy día con mucha ciencia, así que hay que prepararse. Eso mucha está bueno. Y a la gente le encanta, así que vamos con todo nomás. Pero todo tiene un principio, hermano, y nunca nadie parte sabiendo. Exactamente. Y nos gustaría conocer primero cómo fue tu camino para ir descubriendo esta pasión, me imagino, por los extractos. La verdad, las cosas es que siempre he sentido que mi vida ha estado muy ligada con el cannabis. Desde el colegio. En esa etapa siempre vi como los posibles usos medicinales que tenía el cannabis. Antes de haberlo consumido, ya veía los posibles usos que tenía y siempre creo que fui un defensor de la planta. Y de ahí en adelante, con esa misma pasión y entusiasmo, ya tuve la posibilidad de poder cultivar. Posteriormente tuve la posibilidad en un momento, por el año 2018, de trabajar en un lugar donde se hacían extracciones con solvente. Y de ahí parte la historia, de ahí en adelante parte la pasión por este tipo de extracciones y siempre con la meta, con la finalidad de lograr un producto de muy buena calidad y siempre un producto limpio. Uh-huh. Entonces, para eso es súper importante siempre estar estudiando, conociendo también los procesos que se utilizan y cómo utilizar los equipos, porque si bien uno puede tener los equipos, no necesariamente lo usas de la manera correcta. Entonces, por ahí parte un poquitito la búsqueda, con siempre querer mejorar y poder generar un buen proceso, ya que en esos años, también en Chile, veía que el VHO no se miraba de buena manera, porque también mucha gente no lo realizaba de la manera correcta. Claro, yo me acuerdo que siempre estaba como el mito de que venía purgado o no venía purgado, que estoy fumando algo sucio. Oye, ¿y podemos conocer esta primera experiencia que tuviste? ¿En qué lugar trabajaste, si podemos conocerlo? Sí, claro. En el 2017 ya, venía Indica, una distribuidora que vendía distintos insumos para extracciones. Se especializaba en eso. Y luego con el tiempo abrimos una línea, en realidad, como un laboratorio, en donde prestábamos ciertos servicios y tuvimos la oportunidad también de hacer servicios al cultivo legal en Chile, en donde pudimos experimentar y aprender un poquitito más acerca de las extracciones con solvente en cultivo algo más grande. Así que por ahí partiste así como a gran escala de una. De una con circuitos cerrados, con unos de vacío, rotovapor, destiladores. Entonces, de una así bien profesional y intentar hacerlo de la mejor manera posible. Siempre fue esa la meta. Amigos, un pequeño corte en este programa para contarles que THC Expo está de vuelta en su tercera versión este 18, 19 y 20 de octubre en Estación Mapocho. El principal polo de reunión y networking de la industria canábica en Latinoamérica. Tickets en verde, ya disponibles por ticketplus.cl. Son solo 1000, a 1000. Oye, y Brígido, ¿cómo...? A ver, pero espérate, ¿te encontráis con esto, me imagino, en el proceso que estáis trabajando en Indica? Y a medida que te lo vayas encontrando, tenéis que empezar a estudiar, me imagino, tenéis un círculo que te empieza a nutrir de info, ¿cómo es ese proceso? La verdad es que la información en esos años era algo que costaba mucho encontrar. No había mucha información real, no habían estudios que fueran verídicos, que a ti te dijeran cómo hacer de buena manera los procesos. Entonces, mucho de la investigación y el desarrollo fue al momento de tener la posibilidad de salir del país y de poder compartir con otras personas que también se dedican a lo mismo que yo. Y ahí como que viendo el trabajo de ellos en, no sé, en alguna otra copa, tuve la posibilidad de ver quizás qué podía mejorar o qué estábamos haciendo diferente cada uno. Entonces, de ahí como que me di cuenta que la oportunidad está en salir y ver cómo se hace afuera también las cosas. Y siempre esa fue la búsqueda. Y algo que siempre les digo a todos, en realidad, estamos con la tecnología a un mensaje de hablarle a cualquier persona en Instagram, a cualquier persona. Y puede que te conteste, puede que no, pero si te contesta, de repente hay una información súper valiosa que no la va a poder sacar de otro lado. Entonces, como que siempre agotar esas opciones. Y siempre agoté esas opciones de hablarle a alguien a Instagram, buscar un referente, buscar a alguien que estuviera haciendo bien las cosas y preguntarle sobre un proceso
o sobre algo que tuviera una duda, y la verdad es que la mayoría de las veces siempre tuve buena respuesta. Y eso fue parte del crecimiento también que he tenido hoy en día. Y en ese proceso inicial, trabajando, haciendo estas extracciones para los cultivos más grandes, ¿trabajaba ahí en equipo? ¿Te llegaba? ¿Era ahí tú y la persona que estaba a cargo? ¿Cómo funcionaba ahí? La verdad, las cosas es que generalmente cuando queremos hacer trabajo a gran escala en el cannabis, siempre vamos a necesitar un equipo detrás. Es súper complejo hacer las cosas en solitario, sobre todo cuando ocupamos procesos de laboratorio, que sí son bastante largos y requieren de bastante detalle en los procesos. Entonces, en verdad, siempre ha sido el trabajo acompañado. Siempre ha sido en grupo, siempre he tenido gente con la que he estado trabajando, y así también es mucho más fácil poder avanzar y poder trabajar. Así que siempre he intentado que sea en grupo y en compañía para también poder compartir lo que aprendemos entre todos. Oye, esto es como estarse dadeando de a poquito. La cagó. Sí. Muy rico, hermano. El sabor que te deja la resina. Queda el saborcito. Sí. Queda el saborcito. Está bueno, está bueno. Y... oye, y ya que vamos entrando en la historia, antes de seguir ahondando en tu proceso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de extractos con solventes para partir? El que no conoce, el que está ahí separado de esta información. Porque sí, yo quiero acotar algo a esa pregunta, porque siempre cuando se dice extracciones con solventes, yo siempre me he fijado que es como que hay varios solventes. Exactamente. ¿Cachai? Y claro, y me gustaría saber un poco más de eso, porque como que solventes no me has escuchado en toda mi vida. Bueno, vamos a hacer una introducción breve y podemos hacer una distinción entre las disciplinas de extracciones, ¿ya? Si bien tenemos las extracciones que son sin solventes, que son extracciones por separación mecánica, como el dry sieve, el bubble hatch, el rosin, tenemos por otro lado las extracciones que son con solventes. Esto quiere decir que ocupamos un solvente para disolver cierta molécula. Como preguntabas tú, dentro de los solventes hay una infinidad de solventes en realidad. Nosotros solemos hablar del VHO, y el VHO en realidad es una abreviación de una palabra que es butane hash oil, pero en realidad también podría ser PHO, y eso quiere decir la primera letra, que es una extracción hecha con propano. Entonces aquí tenemos otro solvente que se puede utilizar para hacer extracciones. Dentro de los solventes tenemos el alcohol, por ejemplo. El alcohol tiene una particularidad, que es un solvente que es polar y apolar. Eso quiere decir que arrastra compuestos que son hidrosolubles y también liposolubles, ¿ya? A diferencia del butano o el propano. Tenemos otros solventes como el éter, tenemos el isobutano. ¿Que el butano y el propano solo arrastran? El butano y el propano arrastran moléculas que son liposolubles, que son solubles en grasas o en alcoholes, ¿ya? Entonces arrastran los cannabinoides y los aceites esenciales de la planta. Eso es importante, si no me equivoco, porque eso te marca de repente características en plantas para hacer extracciones con solventes o sin solventes, ¿no? Exactamente. Nosotros siempre cuando vamos a hacer extracción, en realidad lo que siempre tenemos que mirar, observar en realidad, es la glándula del tricoma. Entonces tenemos esta como especie de honguito, ¿verdad?, que tiene la cabecita, y eso es finalmente lo que nosotros queremos extraer. El resto de materia vegetal, por así denominarlo, en realidad van a ser impurezas en nuestro extracto. Entonces no queremos extraer ese tipo de impurezas. Entonces solo buscamos extraer las glándulas. Uh-huh. Ahora, las glándulas, como dices tú, hay distintos tipos de glándulas. Hay glándulas que van a ser, o al tacto se van a sentir más arenosas, otras más aceitosas, y otras van a hacer este efecto como de telaraña o como del stifik, que se tienden a pegar. Uh-huh. Pero en realidad hay muchos más tipos de glándulas, y también los migrajes de las glándulas van haciendo que estas tengan mayor o menor maduración. Entonces, cuando nosotros queremos elegir una planta para un tipo de extracción, en el caso de las extracciones sin solvente, sí es importante ver el tipo de glándula, pero en las con solvente en realidad no tanto. ¿Ya? Porque lo que estamos extrayendo en realidad es las moléculas que son o que tienen la afinidad en realidad para extraerse en este solvente. ¿Ya? Entonces, en este caso no nos importa tanto. Más nos importa tener un extracto limpio con distintas micras, más que qué tipo de glándula tienen las extracciones con solvente. ¿Le quedó claro, amigo? Y voy. ¿Sí? Bueno, sí, yo un pequeño paréntesis. Dentro de los solventes podemos nombrar también otro tipo de solvente,
Como decía, podemos nombrar el éter. Hoy en día hay gases que son a base de planta. Los gases que se suelen ocupar son de hidrocarburos, esto quiere decir que vienen del petróleo. Pero hoy en día en realidad existen gases que son a base de plantas, que son mucho más limpios y mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Y he tenido la experiencia de trabajar con esos gases? Solo con éter, pero no he tenido la posibilidad de trabajar con otros gases nuevos que existen hoy en día. ¿En ya qué? El éter es un poquitito sucio en el arrastre, arrastra un poco de cera y lípido, entonces en realidad la extracción no queda como si se hubiera hecho con un gas, como por ejemplo el butano o el propano. Entonces, al final, el butano y el propano terminan siendo como los que mejores funcionan de toda esta gama de solventes que se podrían ocupar, ¿o no? Sí, pero también existe otra gama de solventes que se pueden utilizar en la industria y que se ven hoy en día en la industria legal, por ejemplo, que tenemos otros solventes que son, por ejemplo, de la industria de los refrigerantes, que tenemos un solvente que se llama R134 y este solvente tiene la capacidad de que tiene mayor arrastre de perfil organoléptico de la planta, pero menos porcentaje de cannabinoides. Por otro lado, tenemos el isobutano y el isobutano va a tener mayor arrastre de cannabinoides, pero va a tener menor arrastre de THCA. Entonces, ahí también entender cómo vamos a trabajar nuestra genética, ¿ya? Esto en verdad lo vamos a ver en gran escala. Lo más probable es que si hacemos un proceso más personal o más privado, no lo vamos a ver, pero sí en gran escala se van a ver estas diferencias. Y esto otro solvente que acabas de nombrar, ¿son del mercado legal, tú me dices, porque es como lo que se ocupa en la industria, pero no se puede conseguir como para personas normales, digamos? ¿Es como...? Ya, es como con licencia para comprar esas cosas. La verdad de las cosas es que tenemos una distinción en lo que ocurre en el mercado legal, por ejemplo, en Estados Unidos, y es que ellos pueden conseguir solvente que es de grado alimenticio o farmacéutico. El solvente de grado alimenticio o farmacéutico tiene un porcentaje de pureza sobre el 99%. Lo que ocurre acá es que nosotros no tenemos la opción de comprar solvente que sea destinado para las extracciones, porque no existe esa industria en Chile o en países de Latinoamérica. Tenemos que importar el solvente y la verdad es que es un poco difícil. Entonces tenemos que comprar solvente o gas que posteriormente tenemos que refinar. Yeah. ¿A qué nos referimos con refinar el gas? El gas pasa por un proceso que se llama destilación. Entonces, ¿qué hacemos? Mediante diferencia de temperatura ingresamos el gas al circuito cerrado, que es el que tenemos acá al lado. Y el gas que hacemos por diferencia de temperatura lo destilamos. Entonces separamos ciertas impurezas mediante esta temperatura. ¿Qué impurezas separamos? Separamos unas impurezas que se denominan como mystery oil. ¿Y el mystery oil realmente qué es? Si vamos a la definición concreta, son distintas ceras oleoginosas, ¿ya? Que en realidad son un lubricante de la lata para que la lata con el tiempo no se oxide. Entonces, si nosotros no limpiamos nuestro gas, va a pasar este compuesto, este contaminante, hacia nuestra extracción y por ende va a contaminar la extracción. Se suele hablar que el butano es neurotóxico, pero en realidad lo que es neurotóxico son estos compuestos que si están en nuestra extracción y pasan temperaturas superiores a 340, 350 grados, se transforman en bencenos, en mercaptanos, y esos sí son tóxicos y pueden ser cancerígenos. Y por otro lado, lo último, también los solventes, generalmente se le agrega mercaptano, que el mercaptano es lo que le agrega el aroma al gas para poder sentirlo si es que hay una fuga. Uh-huh. Entonces nosotros también tenemos que obtener solventes que sean libres de mercaptano, porque si usamos solventes con mercaptano, el olor del gas va a pasar hacia la extracción. ¿Y eso no tienes cómo sacárselo? Eso no hay cómo sacarlo, exactamente. Bueno, sí, pero con técnica un poco más avanzada. Más cercano al mercado legal. Más cercano al mercado legal. Que son técnicas, en realidad se conocen como técnicas de remediación, que se ocupan distintos lechos como tipos de tierra, y esto permite lograr extracto incluso de grado farmacéutico, de grado alimenticio, pueden eliminar pesticidas, metales pesados, y así una infinidad de cosas. Síganos, voy a reiniciar la cámara. Al final, termina según... A ver, si te voy siguiendo, el propano y el butano terminan siendo lo más fácil de trabajar, porque los otros requieren otros procesos. Exactamente. Y que me imagino que, corrígeme, estos procesos, además de llevar más tiempo, ¿necesitan otra maquinaria también? Es una muy, muy, muy buena pregunta. El butano, o bueno, en realidad los solventes, todos los solventes tienen distintos puntos de evaporación, ¿ya? Y al tener distintos puntos de evaporación, también al mantenerse a temperaturas ambiente, generan distintos tipos de presiones. Entonces, por ejemplo, el propano, que se evapora a menos 38 grados Celsius, tiene una presión muy alta cuando lo trabajamos dentro de los equipos. Entonces, por ejemplo, el equipo que vemos acá tiene unos clamps que se llaman clamps de tipo mariposa. Uh-huh. Y este tipo de clamp no aguanta más de 60 PSI. Entonces, ¿qué ocurre con esto técnicamente?
El propano trabaja más de 60 PSI, entonces tenemos que ocupar otro tipo de cerradura o otro tipo de anclaje dentro de nuestro equipo. ¿Ya? Y así también visores y llaves de paso. Entonces, en realidad lo más común de usar es el butano, que es más fácil de trabajar por presiones, pero en la industria legal lo que más se ocupa en Estados Unidos es el propano. ¿Ya? Así que ese es como el gas que se prefiere dentro de la industria, por el arrastre que tiene y porque protege mucho mejor los terpenos. El butano se evapora a 0 grados y el propano a menos 38. Entonces tenemos todo ese rango en donde protegemos estos terpenos y donde también protegemos la oxidación del extracto. ¿Y eso es porque mientras más baja temperatura, mejor? Exactamente. Mientras más bajo el punto de evaporación del solvente, mejor va a ser la calidad del extracto final. Entendiendo también la afinidad de cada uno de los solventes. Van a haber solventes que van a arrastrar más cannabinoides y otros que van a arrastrar más impureza, a pesar de que su punto de evaporación sea más bajo. Y eso tiene que ver con el orden de la estructura molecular que tengan ellos. Que haya algo más específico. ¿Qué significa que el orden de la estructura molecular? Por favor. Lo que hablamos en realidad es como de la cantidad de átomos de carbono que posea el gas. La cantidad de átomos de carbono que posee el gas va a tener la afinidad con distintas moléculas. Entonces hay algunos que sí van a tener más afinidad con cannabinoides y otros que van a tener más afinidad con impurezas, con ceras, lípidos. Siempre hablamos de ceras y lípidos, pero en realidad están las ceras, los lípidos, los triglicéridos, hay azúcares. Y eso tú ya lo podéis buscar, o sea, podéis ver, este solvente me sirve para esto. Hay bastantes estudios ya hoy en día acerca de cómo funcionan y trabajan los solventes. Y estudios también cromatográficos de, por ejemplo, la cantidad de contaminantes que existe en el extracto. Yeah. Entonces, sí, todo eso está. Hoy en día tenemos la posibilidad de que los estudios están y están en internet. Y como decía antes, le podemos hablar a gente que está haciendo estudios por Instagram y te contestan. La mayoría siempre contesta. Oye, y entendiendo la amplitud de posibilidades que nos da la extracción con solventes... Era importante la S. ¿Viste tú? Me imagino que para no hacer el capítulo infinito, que no tengo ningún problema, pero hay que hacer valer el tiempo. Yo creo que la mejor forma de avanzar y de irle explicando a nuestros amigos el cómo podrían llegar a hacer su VHO o su extracción con solvente, es un poco ir contando en base a la experiencia que quizás de lo que tenemos aquí para probar o lo que tú sientas que de repente que es más factible que alguien que esté empezando lo pueda hacer en su casa o en el espacio que se puede armar el club. Vamos a hablar más del VHO porque es lo más común. Uh-huh. No sé, tú nos confirmas. ¿Cierto? El VHO. Como ustedes quieran. Al final, por el gas, termina siendo más popular el VHO. Exactamente. Por eso, ¿no? Claro. Porque es algo más fácil de trabajar. Claro. Y está más a mano también. Está más a mano también, claro. Vamos con ese proceso, ese proceso básico. Usted cuéntenos qué tenemos por acá. Y comencemos con el proceso básico de extracción de... Yo creo que a medida que vamos revisando las muestras y yo creo que partir detallando el equipo que quizás de repente vamos a necesitar para poder trabajar, yo creo que es esencial, ¿no? Bueno, gracias a un esfuerzo de producción tenemos aquí un equipo que en realidad para mí es como la base con la que podemos empezar a hacer extracciones de muy buena calidad. Ya no necesariamente la capacidad del equipo va a interferir en la calidad del producto, sino que es más bien cómo uno ocupa el equipo, es cómo vamos a lograr el producto final. Entonces, en realidad, para mí, lo que vemos acá es el equipo básico que nosotros podemos utilizar, que consta de un circuito cerrado. El circuito cerrado también tiene acompañado su tanque de gas, que es donde nosotros vamos guardando el solvente. Cuando lo vamos limpiando, lo vamos guardando en el tanque de gas. Y por otro lado, tenemos la bomba de vacío, que ayuda a hacer vacío en el equipo, en el circuito cerrado y en el tanque de gas. ¿Para qué es importante el vacío? En realidad las explosiones o cuando se genera una llama, la llama necesita un porcentaje de oxígeno para generarse. Entonces, uh-huh, cuando nosotros usamos bomba de vacío, eliminamos todo el oxígeno dentro del circuito cerrado y el tanque de gas. Por ende, tenemos un sistema seguro de trabajar, ya que no posee oxígeno. ¿Ya? Imposible que pase chispa ahí. Entonces, ahí ya tenemos un proceso seguro. Uh-huh. Y por otro lado tenemos la olla de purgado, ya que en realidad es como lo más básico que podemos utilizar, aunque también podemos modificar el circuito cerrado y usar el circuito cerrado para purgar, eso también se puede. Y la olla de purgado funciona igual que un horno de vacío en realidad, y mediante la bomba de vacío lo que hacemos es traer el solvente residual,
ya que la bomba de vacío cambia el punto de ebullición de las moléculas que están en el interior y así podemos eliminar el solvente sin eliminar tantos terpenos. Hay una pequeña introducción de los equipos que necesitaríamos para hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos, primero porque hay harto equipo que no cacho, pero lo que todos siempre conocemos es el horno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un horno de vacío y una olla de purgado? La diferencia entre una olla de purgado y un horno vacío, la verdad es que son las características que posee el horno vacío, que es que tiene un controlador digital donde nosotros podemos aplicar la temperatura y podemos ir regulando la temperatura en los hornos más modernos, incluso por cada una de las bandejas. Entonces nos permite purgar a distintas temperaturas cada uno de los extractos. Perfecto. La olla, todo junto. Todo junto. Y si queremos aplicar temperatura, tenemos que añadir un elemento extra, externo, para poder agregar la temperatura. Entonces puede ser un calefactor, puede ser una manta, puede ser un deshidratador también de fruta o de comida, que también sirve para usarlo bajo la olla de purgado, y así podemos elevar la temperatura para lograr el efecto del horno. Pero el horno es algo que está mucho más optimizado. Ya, perfecto. Va a ser completamente digital. El horno es como el paso 2, pero algunos se parte con la olla. Sí, con la olla la verdad es que se puede lograr un muy buen resultado, solo que el horno en un proceso quizás de mayor cantidad va a ser más fácil de trabajarlo que en una olla. Uh-huh. Entonces tiene más capacidad el horno que la olla en realidad. Claro. Importante mencionar que todos estos equipos son parte de Andes Precisión, que es tu emprendimiento, ¿sí? Exacto, sí. ¿Cuánto, si yo quiero hacer esto, lo hemos hablado así también como con otros procesos, cuánto, no sé, cuánta es la inversión mínima para poder armarse un setup básico para empezar? Bueno, el equipo que tenemos acá, que en realidad es todo lo que yo dije para poder trabajar, el valor del equipo es de 3 millones. Y el equipo tiene bastantes actualizaciones que no se encuentran en el mercado. Entonces el equipo, por ejemplo, cuenta con dos manovacuómetros que te indican la presión en la parte superior y inferior del equipo. Cuenta con una válvula de alivio de presión. Si la presión del equipo sube tantos PSI, esta válvula se abre, entonces hace que tu equipo sea mucho más seguro. Y además cuenta con un visor en la parte inferior, que es un visor especial anti-explosiones que resiste 200 PSI. Entonces son características en realidad que no van a encontrar en ningún otro equipo del mercado. Son equipos, la idea de Andes es lograr hacer equipos que sean especializados para cada uno de los trabajos de las personas que quieran hacer extracciones con solvente. Entonces en verdad los equipos son a pedido. Yeah. Ya, y si alguien necesita un equipo más avanzado, se le arma un equipo más avanzado. Todo dependiendo de las características y las necesidades que quieran. Y este está diseñado de cero. De cero, sí. Entiendo, es como armarse una bicicleta. Eso es lo entretenido de los circuitos cerrados. Las piezas finalmente son como tú dices, como la bicicleta o como los Lego. Entonces podemos armar e intercambiar piezas entre ellos. Y así podemos modificar y hacer upgrade a nuestro equipo sin perder el equipo. Entonces, sí, ahora entiendo, claro, me acuerdo porque cuando vino el Keko el año pasado y nos contaba un poco su proceso. Él nos contaba, no, si le compré un pedazo a este, otro pedazo a este. No, si este cambió de equipo y yo le compré este pedazo, no sé qué. Claro, y por eso pude ir ensamblando distintas partes al final. Pero lo ideal me imagino que de repente es como decís tú, como que venga pre y aseteado así que irlo tú ensamblando en el proceso. Exactamente, bueno, lo otro también que ofrece Andes es que los equipos vienen ya testeados 24 horas con nitrógeno. Eso quiere decir que vienen testeados con 100 PSI. El butano no trabaja esa presión. Entonces el equipo ya viene armado, puesto con el teflón, los o-ring, todo, para llegar y trabajar. ¿El butano trabaja con menos? Generalmente el butano se mantiene a la temperatura que tenga ambiente, va a ser la presión en PSI que va a tener. Entonces, si estamos a 24 grados de temperatura, se va a mantener a 24 PSI. Tiene esa similitud. No exacta, pero está muy cercano. Por ahí va el rango. Y bueno, otra cosa que ofrecemos con Andes es que si tú compras un equipo, te damos la asesoría de regalo, que es un curso teórico práctico, para que sepas usar tu equipo de manera completa. Entonces, ahí también te hacemos un curso en donde te enseñamos desde cero hasta ya hacer el extracto, purgarlo y tener un producto final. Buenísimo, entonces ya tengo mis equipos. Tienes tu equipo, vale. Estamos listos. Ahora hay que aprender. Con mi curso. Ahora hay que aprender. Y aquí vamos a hacer un ¿Qué más necesito? Un pequeño snapshot de lo que pueden aprender con Cristian. Aquí vamos a resumir un poco en esta hora. ¿Cómo seguimos? ¿Qué más necesito? Que mantengo los equipos y necesito materia vegetal. ¿En qué estado?
Bueno, eso es súper importante y es algo que yo en verdad cada vez que hago charla toco este punto, y es que cuando nosotros tenemos nuestra materia vegetal, puede ser, bueno, material vegetal fresco, recién cortado, puede ser material fresco congelado y procesado, o puede ser material seco. Tenemos todas esas posibilidades. Lo que sí va a cambiar el punto de oxidación de la materia y también el resultado final. Pero algo muy importante y que no se habla siempre en realidad es que el cannabis tiene la capacidad de ser una planta que es fitoextractora. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene la capacidad de extraer minerales, pero también impurezas del suelo. Entonces puede extraer metales pesados. Incluso estudios han probado que el cannabis es capaz de extraer radioactividad del suelo. Entonces, si nosotros no tenemos el control de, por ejemplo, el uso de fitosanitario o el uso de, por ejemplo, preventivo, también vamos a tener nuestro material contaminado y, por ende, si nuestro material base no es de buena calidad, nuestro extracto tampoco lo va a ser. Entonces, eso es súper importante. A pesar de tener un material vegetal, es súper importante saber cómo se hizo y también qué proceso tiene de secado, de guardado, porque también se puede contaminar con material biológico. Y entonces también se puede contaminar con esporas, con virus. ¿Cómo es tu recomendación y cómo prefieres tú trabajar la materia vegetal? Como todos los procesos y en realidad como son estos procesos también de laboratorio, siempre lo más limpio posible, siempre todo con higiene, evitar la contaminación cruzada. Limpieza en todos los espacios, sea el espacio de cultivo, el espacio donde se está secando, tener una buena higiene también en los elementos que se están utilizando tanto para manipular, los aire acondicionado. Todo eso en realidad son factores que uno tiene que ver al momento de hacer un producto, porque, como digo, puede haber tanto una contaminación por metales pesados, pesticidas, o también puede ser una contaminación biológica por culpa de solo haber hecho mal el proceso. Entonces, la higiene siempre es importante. Y cortado fresco, congelado, ¿cómo prefieres tú? A mí lo que me gusta, y cuando tengo la posibilidad de hacerlo extracto, es idealmente cortar la planta y procesarla. Y en el mismo equipo congelarla. Vamos para allá entonces. Llegamos al momento de empezar al proceso de extracción. Eso. Cortaste. Está ahí en tu punto. Si te gusta a ti, no congelar. ¿Tú preferís fresco? Yo prefiero fresco porque en realidad cuando trabajamos grandes cantidades en el solvente en realidad no tiene la capacidad de arrastrar agua, pero sí por gravedad, como trabajamos en columnas que son verticales, estas tienen la caída del agua producto de la gravedad. Entonces también a veces el solvente se contamina con un poquitito de agua. Y cuando hacemos materias que son frescas y congeladas, arrastran un poco más de agua que otras materias. Claro. Entonces eso finalmente lo que termina haciendo, si no tenemos como el equipo adecuado y adaptado, tapa a veces algunas tuberías o mangueras del equipo. Entonces para evitar eso, a veces es mejor cortar y procesar y no congelar. Ya cuando son grandes cantidades, generalmente ocurre ese tema que el agua tapa algunas mangueras o flexibles. ¿Cómo tengo que tener a este solvente? ¿Cómo tiene que estar? ¿Tiene que tener una preparación quizás? Cuéntanos de eso. Bueno, el Nacho se fue a toser, se está haciendo el loco con la cámara, pero se fue a toser. Bueno, Nacho podría aprovechar y seguir con el próximo. Seguir el soplete. La preparación del solvente en realidad es primero obtener el solvente. ¿Ya? Acá, como decía, no tenemos la opción de comprar solvente 100% limpio, entonces compramos solvente en realidad que se ocupa para recargar los encendedores. ¿Ya? Porque esto la mayoría es gas butano. Entonces, ya teniendo en realidad el solvente, lo que nosotros hacemos, lo ingresamos al equipo, el equipo va al circuito cerrado, el circuito cerrado previamente en vacío, ingresamos el solvente y luego de que ingresamos todo el solvente, bueno, y algo que no dije, el circuito cerrado se tiene en frío, generalmente se usa hielo seco, ¿ya? ¿Y por qué se usa hielo seco? Porque el hielo seco en realidad está a menos 78,5 grados. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para que el solvente, como trabajamos con las propiedades de los solventes y trabajamos con el butano bajo 0 grados siempre va a estar en formato líquido. ¿Ya? Entonces, como trabajamos con el hielo seco, va a estar tan frío, la transmisión de frío va a ser muy rápida al acero inoxidable y con eso logramos mantener el gas en estado líquido. Entonces por eso podemos ingresar el gas desde la botella hacia el circuito cerrado, luego que ingresamos toda la cantidad que queremos usar, usamos el proceso de destilación por diferencia de temperatura,
evaporamos el solvente, dejamos las impurezas, que es el mystery oil que decíamos, y ahí ya tenemos un solvente limpio para poder trabajar. Si tuviéramos la opción... ¿Estás escuchando, no? Si tuviéramos la opción de vivir en Estados Unidos, podríamos ir a un lugar, comprar directamente el solvente limpio y hacer la extracción sin tener que destilarlo. Claro. Solo que acá tenemos que agregar ese paso. Acá hay que meterle un paso más. Siempre hay que ingeniársela. Oye, pero está bueno, está bueno. ¿Tú vas siguiendo, Nacho? Sí, yo estoy metido ahora teniendo el solvente limpio preparado. Tenéis las flores listas también. Me equivoco que viene un proceso como de llenado, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, luego que hicimos la destilación del gas, tenemos que desarmar todo el equipo. Cada vez que hacemos un proceso de destilación o extracción, tenemos que desarmar todo el equipo y volver a limpiarlo. Ya, eso es súper importante. Entonces, luego que limpiamos el equipo, como dice, vamos al proceso de llenado. Ah, perdón. ¿Limpiaste el gas? Y después limpia el equipo completo. Con alcohol de cereal, que ahí algún desengrasante. Si no haces eso, ahí queda el misterio. Y, sí. ¿Viste tú? Sí. Como te voy siguiendo. Cacha buena. Bueno, ahí igual si la gente de repente se quiere meter al Insta de Andes, hay en las primeras publicaciones harta información acerca de esto. Y bueno, si alguien también tiene una duda, siempre estoy ahí dispuesto para poder responder cualquier pregunta. Así que, luego de que tenemos el gas destilado, pasamos hacia el proceso de extracción, luego que limpiamos todas las piezas, ya, y tenemos seco el equipo también para no tener contaminación de agua, pasamos al proceso de extracción. Y el proceso de extracción en realidad comienza con la parte de la chaqueta, que es donde va la materia vegetal, que es la parte superior del equipo, y esta chaqueta en especial tiene un espacio que es para hielo seco. El hielo seco se ocupa con la materia vegetal y se ocupa para poder... Pero van en cámaras distintas, ¿no? En cámaras distintas, exactamente. Ya, entonces acá se ve una cámara y por dentro hay otra cámara que va en vacío, que es donde va el material vegetal. No van en contacto directo, pero sí hay una transmisión directa de frío por el acero inoxidable. Queda un espacio. Sí. Entonces, cuando llenamos el circuito cerrado con el material vegetal... Y posteriormente también tenemos la chaqueta afuera llenada con el hielo seco. ¿Ya? Esperamos un rato a que esto se enfríe. ¿Y para qué buscamos el frío? El frío en realidad es para poder coagular distintas impurezas, ¿ya? Que son, por ejemplo, la cera, los lípidos, los triglicéridos. Estos se coagulan con el frío, ¿ya? Y también logramos que el hielo o el agua, en realidad, al estar tan frío, no esté en formato líquido, sino que esté en formato sólido. Ya, esto lo logramos con el frío del hielo seco, que está a menos 78 grados. Ya, 78,5. Ya, entonces, ¿qué pasa con este frío hace en el agua y en la impureza? ¿Qué? Que los coagula. ¿Ya? Entonces hace que el solvente no sea capaz de disolverlos. Ya, en realidad el término específico se llama, si alguien quiere buscarlo, se llama desparafinado. Y el desparafinado de las industrias de los aceites en realidad y es para poder sacar la cera, los lípidos, los triglicéridos del aceite y tener un aceite más refinado. Y esto solo ocurre mediante el frío. Aunque hay técnicas más nuevas para poder hacerlo, pero esa es la base de cómo se trabaja el equipo. Entonces, este equipo está haciendo dos procesos. Está haciendo esta coagulación por una parte. Y por otra parte vamos a meterle el solvente. Porque esta parte del frío es una parte, digamos. Y ahora viene el solvente, ¿cierto? Ahora vendría el solvente. Ajá. Entonces, luego que llenamos el equipo con el material vegetal, lo llenamos con el hielo seco en la recámara de afuera, que no está en contacto directo, procedemos a cerrar el equipo y a hacer el vacío al equipo. Como explicaba antes, el proceso de vacío lo que hace es que tenemos un equipo seguro de trabajar. Al no existir oxígeno, no hay posibilidad de que exista una llama o que haya una explosión. ¿Ya? Entonces así tenemos un circuito seguro de trabajar. Luego que aplicamos el vacío, recién ahí podemos ingresar el solvente hacia nuestro equipo. Y el solvente también se ingresa de acuerdo a distintas proporciones. Entonces por cada gramo de materia vegetal ingresamos de 4 a 6 gramos de solvente. Si ingresamos más vamos a arrastrar también distintas impurezas en nuestro extracto y no es lo que buscamos. Entonces esas son las proporciones que se suelen ocupar. Por cada gramo de materia vegetal se ocupan de 4 a 6 gramos de solvente. 4 a 6 gramos de solvente. ¿Y de qué depende esta variación de 4 a 6? Depende del tipo de material. Los materiales frescos vamos a tender a usar menos solvente que los materiales secos, porque el material seco también va a tener chupar menos agua. O va a incorporar dentro de la materia vegetal el solvente.
Como pasa en formato líquido y la materia está seca, se va a empapar de este. Como que lo absorbe de uno. Lo absorbe, sí. Uh-huh. Es como una esponja. Claro. Y eso no ocurre con el material vivo o fresco. Ya, entonces ese cálculo dependiendo, depende exclusivamente de eso. El tipo de material que estemos trabajando, exactamente. Entonces, ¿cómo era? Si está más fresco, ocupo menos solvente. Menos solvente, sí. Bueno, buenísimo. Si está más seco, va a ocupar más solvente. Ocupo más solvente porque absorbe más. Siempre hay una pérdida de solvente en cada proceso. Siempre va a haber una pérdida. Aunque no se pierde todo. La gracia de los circuitos cerrados es que el solvente se reutiliza. Entonces hay una mínima pérdida y siempre vamos reutilizando el solvente. Solo hay que rellenar el tanque. Ya, hicimos el vacío. ¿Cierto? Para trabajar seguro. Sí. Le pasamos el solvente. Exactamente. Vamos recapitulando, chicos. Sí. Le pasamos el solvente. ¿Cuánto tiempo esto? Ya, mira, eso podemos desmitificar un mito que existe a través del tiempo en las extracciones. Y es que se habla de un proceso, como decía yo, de desparafinado. Pero se conoce en realidad, viene el término que es como más de los gringos, que se denomina como winterizado. Uh-huh. Y el winterizado es lo que dije yo, que es coagular la cera y lípido. Esto en base a los estudios que se hacían, pero en los aceites, aceites comerciales, aceites de girasol, ese tipo de aceite, se denominaban distintos tiempos para poder hacer este proceso. Y el proceso partía desde, por ejemplo, 24 horas hacia abajo, dependiendo qué tan frío estuviera. Pero en realidad eso era con aceites y no con cannabis. Ya entonces se entendía que el winterizado tenía que ser al menos de una hora cuando hacíamos nuestro extracto. Pero en realidad hoy en día se entiende que mientras menos contacto tenga el solvente con la materia vegetal va a ser mucho más limpio, porque va a tener menos tiempo para disolver otras impurezas. Entonces en realidad lo que se hace, se satura la chaqueta de materia vegetal, que es la parte de arriba, se satura con el solvente que necesitamos utilizar y luego de eso, lo más rápido posible, hacemos que el solvente baje a la siguiente etapa. Entonces mientras menos tiempo esté en contacto, mejor. Mientras más frío también es bueno, pero un frío muy muy extremo va a hacer que nuestro extracto tenga menos THCA porque el THCA con el frío se solidifica en la materia. Entonces, si tenemos frío muy extremo, también vamos a tener menos THCA en nuestra extracción. ¿Y por qué estamos buscando THCA? En realidad lo que buscamos en nuestra extracción... ¿O por qué es importante el ítem? Va a cambiar el porcentaje de retorno de nuestro material y también en realidad lo que buscamos es extraer cannabinoides como tal, las moléculas. Entonces, al no extraer este THCA, lo vamos a perder nuestra materia vegetal y también va a bajar nuestro retorno. Entonces, a veces mucho frío, de menos 60 hacia abajo, suele retener mucho THCA en la materia. Entonces, a veces no es tan bueno. Y eso sería que fuera menos completo al final. Exactamente. Va a tener un extracto más alto en otros cannabinoides. Un espectro más acotado. Y bueno, algo también súper particular que tiene el THCA es que le da la estructura al extracto. Entonces, los extractos con menos THCA van a quedar mucho más líquido. Ya, el THCA le da esa propiedad. Le da más estructura. Le da la estructura, exactamente. Cacha. Interesante. ¿Y eso también pasa así como con otras moléculas, como que generan otras características también? Solo se ha estudiado y se ven efectos significativos en el THCA. Yeah. El que se ve afectado por el frío. Yeah. Las otras moléculas no tienen ese problema con las temperaturas bajo 60 grados, por ejemplo. Mira, oye, entonces, ¿tienes tu materia? Me quedo en esta etapa saturar lo más rápido posible. Sí, lo más rápido, pero yo quería preguntar eso. ¿Cómo sacamos este gas? Pero eso significa que estás llenando con el gas y ese gas no está saliendo por ninguna parte. Eso significa que estás saturando. O sea, la próxima llave está cerrada. Exactamente. Bueno, el equipo está dividido en etapas. Ya tenemos distintas válvulas que van dividiendo la etapa, por ejemplo, de la materia vegetal con la etapa de la olla o el catch pot que se denomina, que es donde cae todo el solvente con el crudo ya disuelto en él, ya que es la última etapa, que es lo que estabas preguntando. Entonces, después de que hacemos la saturación en base a las proporciones de materia vegetal con gas, lo mejor que uno puede hacer en realidad es siempre estar pesando tu tanque de solvente con una pesa para saber cuánto solvente está ingresando a tu equipo. ¿Ya? Y previamente también pesar la materia vegetal. Odio. Y luego de que hacemos todo este proceso y saturamos la columna con el solvente que queremos, lo hacemos bajar hacia la siguiente etapa y esto lo podemos hacer de dos maneras.
puede ser poniendo todo el equipo en hielo seco. El hielo seco lo que hace, también genera un vacío, entonces va a atraer este gas hacia la parte inferior mediante la gravedad. Y lo otro que podemos hacer, que son técnicas más modernas, es ocupar algún gas noble como argón o nitrógeno para poder empujar este solvente y que pase mucho más rápido incluso. Y eso es como lo más seguro que se puede hacer en realidad. ¿Y eso en qué momento se integra? El nitrógeno o el argón, luego de que saturamos la columna y ya ingresamos la cantidad de solvente que buscábamos, ingresamos un poco de nitrógeno o argón para hacer descender este solvente de manera inmediata. Bueno, y son gases nobles que son ignífugos, entonces también se pueden mezclar con el gas y no hay problema de que vaya a ser explosivo. Es parte de la saturación al final. Más que la saturación, no se mezclan. El nitrógeno y el argón no se mezclan con otros gases. Ya a diferencia, por ejemplo, del butano, que sí se puede mezclar con el propano. Lo que hacemos o cómo lo utilizamos tiene una densidad mucho más alta que el solvente, que el butano que estamos usando. Entonces funciona como un tapón. Entonces termina arrastrando por densidad el resto de solvente que queda en el equipo y por eso lo puede sacar. Es como estas prensas de café que cuando apretáis se baja. ¿Sería el efecto de este gas? Claro, sí. Recorre todo el equipo, entonces por densidad termina de limpiarlo. Entiendo. A veces se demora un poco en bajar el solvente. ¿Y ahí todavía tampoco has abierto la válvula? Ahí, en ese caso, cuando utilizamos este tipo de gases nobles, sí abrimos la válvula porque la presión a veces es un poco alta. Por ejemplo, los tanques de nitrógeno aproximadamente están en 1500 PSI, entonces mucha presión la que podemos ingresar al equipo. Entonces ahí si hacemos un despiche, abrimos la válvula de abajo del equipo o bueno, este equipo que ya tiene su válvula de alivio que se abre automáticamente. ¿Pero eso no hace que pase todavía hacia la siguiente cámara? Con el nitrógeno sí, hacemos que pase de la parte de la materia vegetal donde se estaba saturando hacia la siguiente cámara, abriendo la válvula de paso para que pueda descender. Ya. Y bueno, y en el caso de que no integres esto... Si es que ya está saturado, está listo para abrir la válvula entonces. Sí, y ahí trabajamos con un concepto que se denomina como equipo pasivo. Y el equipo pasivo en realidad funciona trabajando el equipo mediante la diferencia de temperatura. Entonces aquí algo súper fácil para entender es que el gas siempre se va a escapar del calor de las temperaturas sobre 0 grados y de las temperaturas bajo 0 grados siempre va a querer estar ahí. Entonces si queremos sacar el gas de un lado vamos a subir la temperatura y si queremos incorporarlo hacia otro lado vamos a aplicar temperaturas bajo 0 grados. El hielo normal sirve, el hielo de casa, pero es lenta la transmisión y el hielo seco es mucho más rápido. Entonces en verdad hacemos que el proceso también sea más rápido. Oye, y delante tú decías que vamos a desmitificar que este proceso tenía que ser una hora, esta parte de llenado, eso se creía antes. Sí, es lo que se creía antes. ¿Y cuánto es el tiempo que debiera demorar o tomar yo en hacer este proceso? Según lo que yo entendí, lo más rápido posible. Pero de principio a cabo, digo así. No, claro. Vamos a especificar. Bueno, para entender un poquitito, el primer proceso quizás de la saturación de la columna no lleva más de 10 minutos, ya dependiendo del tamaño de la columna. Ya si tenemos una columna más grande, obvio que va a demorar más también. Pero en realidad esa es la parte más rápida del proceso. La más lenta es la parte de recuperación y es cuando evaporamos el solvente para poder tener un extracto dentro del equipo. Entonces lo que queremos hacer también es sacar dentro del equipo un extracto libre de solvente. No al 100%, pero sí lo más posible para pasarlo a la olla vacío o al horno de vacío. Entonces lo que hacemos mediante la diferencia de temperatura, generalmente lo que hacemos, este equipo no cuenta con esa opción, pero hay equipos que tienen para recircular agua. Este equipo hay que meterlo en un balde con agua y hay que ocupar un calefactor o un heater, que es un calentador, que ayuda a mantener la temperatura estable en el agua y por ende poder destilar el solvente y recuperarlo en el tanque de recuperación. Y eso es lo más lento en realidad. Y ahí puede ser en este equipo desde 40 minutos y en equipos más grandes pueden ser 2 horas o 5 horas o dependiendo de la configuración. Hay equipos, como decía, el término de equipo pasivo, ¿verdad? Que funciona con la temperatura, pero hay equipos que son activos. Y el equipo activo lo que incorpora es una bomba recuperadora, que es una bomba que es especial anti-explosiones, que puede succionar los gases, entonces hace que el proceso sea mucho más rápido. Ya, pero este otro equipo extra que uno tiene que incorporar en el proceso. Claro, es un plus. Un plus para trabajar mucho más rápido. Pero no quiere decir que el equipo pasivo no pueda hacer el mismo proceso, solo va a ser más lento, pero igual de efectivo. El mismo producto se puede lograr. Solo que el otro es más rápido, con una bomba recuperadora. Y esto visualmente entonces pasó de la
primera cámara a la segunda, ¿no? Exactamente. Y de esa segunda empieza ese proceso de destilación del gas para poder extraer la mayor cantidad de solvente que esté en nuestro crudo para finalmente poder sacar el crudo de manera segura, ¿ya? Para poder abrir la cámara y que no haya solvente. Perfecto. Y entonces, y ahí recién es cuando tú vas a abrir la siguiente cámara y la mezcla que sale de ahí termina de salir, ¿no? Sí, después de que hacemos que descienda el gas, uh-huh, hacia la parte de abajo, destilamos el gas y nos va a quedar nuestro crudo. Generalmente queda con un 3 o un 5% de solvente, que es lo que sacamos, pero ya un producto seguro de poder sacar del equipo. Eso con este proceso de... De destilación. Sí. Y bueno, este equipo al menos tiene visores que te permiten ver en el interior del equipo lo que está sucediendo en tiempo real. Y sin este proceso de destilación, ¿cuánto porcentaje del solvente queda ahí? La proporción en realidad va a ser la que tú ocupaste según el material vegetal y no se recomienda nunca trabajar con el solvente en realidad en formato líquido. Porque el solvente puede ser... Siempre que trabajemos con solvente hay que entender que estamos trabajando con material que es inflamable, que es explosivo. En realidad que si no lo trabajamos bien, sí o sí vamos a tener un accidente. Entonces es muy importante que... Por ejemplo, existen otro tipo de circuitos que son circuitos abiertos o circuitos semicerrados en donde no tenemos la posibilidad de recircular el gas. Entonces el gas en realidad entra por la parte superior y sale por la parte inferior. Eso hace que sea bastante inseguro el proceso. Y no podemos destilar el gas, por ende también el gas va a tener impureza en nuestra extracción. Entiendo. En realidad lo que yo siempre recomiendo es hacer... Por más que lo purgues no vas a poder extraer esa impureza porque ya van a estar mezcladas en tu extracto. Ah. No son compuestos... Son volátiles, pero sobre 300 grados. Entonces en realidad, si lo quieres volatilizar o separar, va a perder todos los otros cannabinoides y terpenos antes de llegar al punto de evaporación de la impureza. Entonces, en verdad, no hay cómo hacerlo. Claro. No hay cómo hacerlo. Creo que dato súper importante. De los procesos que me ha tocado observar de lejos, importante. Y no lo sabía tampoco. Se desconoce mucho acerca de esto porque la información también que hay en internet no es toda real. Y en realidad cuando uno busca siempre ve cosas que no son, como por ejemplo, no sé... De repente ponle un clavo a tu planta y va a mejorar no sé qué cosa. Y es como, siempre buscamos tener la mejor calidad y la mejor vida en la planta para lograr el mejor producto. Entonces a veces este tipo de mitos siguen siendo mitos y a veces se vuelven hasta verdades. Sí, claro. Porque la gente los cree, pero no son así. Como la cantidad de plantas que podemos tener en la casa. Oye, pero siguiendo con lo nuestro... para que no se me vaya la onda. Oye, está increíble el testing. ¿Qué querés que te diga? Sí, sí. Yo no quiero poner. No, yo invoqué ahí mi Mohsen, regulé. Estoy de vuelta. Oye, y tengo un hoyo en la botita. Tenemos... Pero amigo, si estamos en confianza. No, sí. Estoy pensando que iba a comer aprovechar, después. Puede aprovechar de tomar pie. Reactiva la cámara que nos acompaña a secundaria. Se come unas papitas y vuelve a sentarse. Si quiere. No, aquí todo seguimos bien. Conversando. No, todo bien, gracias. Ya. Tenemos salido de... ¿Cómo, qué nombre tiene el aparato completo? Se conocen como extractores de bucle cerrado, circuito cerrado o closed loop. Todos esos nombres tienen. Entonces... Entre comillas, ya llegamos al proceso donde que salió del closed loop. Sí. Ya. Y de ahí, ese materia que tenemos va purgado. Mi pregunta es, aquí hay cuatro frasquitos que si no me equivoco son de cosas diferentes. Sí. Ahí comienza el proceso para obtener estos diversos formatos. Exactamente. Luego de que nosotros hacemos el proceso de extracción, podemos decidir qué tipo de textura es la que queremos lograr en nuestro producto final. Y la textura también va definida según el tipo de glándula y de genética que estamos trabajando. ¿Ya? No todos los materiales vegetales que nosotros utilicemos van a poder lograr todas las texturas. Ya. Por ejemplo, hoy en día se sabe que los terpenos, por ejemplo, funcionan como un alcohol. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos extracto muy alto en terpeno y queremos cristalizar extracto o hacer una textura que se denomina como sugar, va a ser muy difícil porque el terpeno va a estar diluyendo siempre el THCA. Entonces le va a impedir que se agrupe y que cristalice. Uh-huh. Ya, entonces también hay que entender muy bien
cómo trabajamos el material, qué tipo de textura es la que podemos lograr. Entonces, por otro lado, por ejemplo, el CBD o genética alta en CBD, que no posea mucho THC, no van a tener la dureza necesaria, no van a lograr hacer un sugar y van a quedar con texturas más líquidas. ¿Ya? Entonces eso también hay que entenderlo al momento de trabajar en el circuito cerrado, qué material es, qué textura podemos lograr. Y las texturas que son más del tipo como rocas, como... ¿Puedo hacer un punto antes de que se me olvide? Sí, 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 porque sí. Estamos entrando las texturas, pero cuando llegaste, hablaste de que esto era importante. Sí, muy importante. Y creo que ya nos pasamos el proceso, ¿o no? Podemos comentarlo ahora, podemos comentarlo después. Prefiero que lo comentemos al tiro antes de entrar a... Bueno, lo que tú tienes en la mano... What is this? Son uno de los nuevos filtros que se han desarrollado, que son filtros igual como las mallas del Babelhead, por ejemplo, pero tienen la característica de que es un filtro mucho más pequeño. Generalmente en el Babelhead terminamos usando mallas de 25 o de 45 micras, y en este tipo de filtros que vemos ahora, que es un filtro circular, tenemos la capacidad de utilizar filtros de 0.1 micras y este filtro que es de 0.22 micras. ¿Ya? Entonces un filtro muy, 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 muy pequeño, y la particularidad de este tipo de filtro es que puede eliminar material biológico, contaminaciones como hongos, virus, desde nuestra extracción. ¿Ya? Y además puede eliminar otro tipo de compuestos como ceras, lípidos, triglicéridos. Entonces podemos lograr un extracto de grado alimenticio o farmacéutico con este tipo de filtro. ¿Y esto lo que no puede eliminar son metales pesados o pesticidas? Pero sí, hoy en día existen otro tipo de técnicas en el circuito cerrado que te permiten eliminarla. ¿Y este filtro? ¿Eso en qué etapa va? Ese filtro se puede utilizar en distintas etapas. Se puede utilizar para refinar un extracto ya hecho. Por ejemplo, la salsa que se suele utilizar en los cartuchos para vapear, a veces contiene un porcentaje de cera y lípido, y nosotros la podemos filtrar con esto, acompañado de nitrógeno, para poder empujar esta salsa y podemos lograr tener un material mucho más limpio. Entonces se puede utilizar tanto en un proceso de extracción como en un post-proceso. Esto se puede ocupar en la parte interna del equipo. Entonces, cuando por ejemplo nosotros hacemos una extracción y pasa del material vegetal hacia abajo, podemos pasar por este filtro 0.22 y lograr tener un extracto más limpio. Cachabón. Oye, los amigos que nos están viendo, o sea, que no nos están viendo, háganse la idea como de un pedalín de bicicleta. El filtro del que estamos hablando, sí, así se siente. Como mínimo ese tipo de filtro necesita de 50 o 60 PSI para que el solvente o en realidad el extracto, si es que estamos refinando un extracto, sea capaz de pasar a través de él. Y bueno, este tipo de elementos y equipos también que tenemos en Andes disponibles son de la nueva línea de producto que sacó Chemtech, que es una marca de Estados Unidos con la que estamos trabajando y distribuyendo, y siempre está la innovación en la industria desarrollando este tipo de filtro y muchas más otras cosas. Que también ahí hay otra cosa que vamos a mostrar más adelante sobre la centrífuga. Eso. ¿Texturas? Porque tenía un punto. Sí, no, sigamos con las texturas. Después quiero preguntar después como sobre la vida útil de este filtro, ponte tú en el equipo o del equipo mismo. No sé si hay cosas que se van renovando, pero yo creo que más adelante. Vamos con las texturas. Sigamos fumando. Bueno, ahora viene el desafío. Luego de que hicimos el proceso de extracción y ya tenemos nuestro crudo listo para pasar hacia el proceso de purgado, vamos a definir las distintas texturas. Y para definir las texturas, como decía, depende mucho del material vegetal que trabajamos. Pero sí hay tips para poder lograr distintas texturas. Y bueno, en realidad el sugar, lo que se hace, el sugar es como una especie de cristalización, pero con cristales pequeños, ya que es capaz de lograrse en el butano. Y lo que hacemos en el sugar, en realidad intentamos que el solvente se vaya de manera muy muy lenta. Entonces lo hacemos dentro de un Pyrex con tapa, ya usamos un Pyrex tapado, y eso lo metemos al horno e intentamos que el solvente se evapore muy muy lento. Cuando el solvente se evapora de manera lenta, generamos un proceso dentro de nuestro crudo o dentro de nuestra extracción, en realidad, que es un proceso de saturación. ¿Y a qué se refiere el proceso de saturación? Es que en el solvente hay una mayor concentración de una cierta molécula. En este caso el THCA, que es la molécula que cristaliza en el butano. ¿Ya? No podemos cristalizar otra molécula.
Es la única que podemos cristalizar en este tipo de solvente. Por eso es importante el THCA. Por eso es importante. El CBDA y otro tipo de cannabinoides se cristalizan en otro tipo de proceso y en otros equipos que se llaman reactores, ¿ya? Pero nosotros de manera más artesanal en un Pyrex podemos lograr una cristalización básica, ¿ya? Entonces logramos el proceso de saturación, que evapora el solvente muy muy lento y que hay una mayor concentración de cannabinoides, en este caso de THCA. Y esto con el tiempo, de pasar a una sobresaturación, pasa a una supersaturación, en donde comienza la cristalización. ¿Ya? Y así logramos hacer cristalización. Eso se le logra para hacer el sugar. ¿Y eso es en un horno vacío? En un horno vacío, o puede ser a temperatura ambiente, lo que queremos buscar es que la evaporación sea muy lenta. ¿Ya? Entonces sacamos nuestro extracto todavía con un poco de solvente. ¿Y para eso a temperatura ambiente, qué temperatura se recomienda? Generalmente se suele hacer a temperaturas de 24 grados, pero hay otras técnicas más modernas que se denominan como fast scratch, ¿ya? Que lo que se hace, se mete el Pyrex con un poco de solvente al horno a 55 grados. El horno lo calentamos una hora para que se caliente. ¿El horno de la casa? El horno de vacío, al horno de vacío. Porque podemos setear la temperatura, perdón. Podemos setear la temperatura y que sea pareja. Ya, entonces lo ponemos a 55 grados, esperamos una hora porque el horno también se tiene que calentar y llegar a esa temperatura, y luego sometemos nuestro Pyrex dentro, apagamos el horno y dejamos que la temperatura descienda de manera lenta. Se genera una curvatura que genera la saturación y la supersaturación al descender de manera lenta. Porque si lo dejáramos a temperatura ambiente, en realidad la temperatura ambiente siempre va a ir variando, pero en el horno siempre va a ir descendiendo porque está bien aislado. Ahí podemos lograr un sugar. El butter se puede lograr a partir de cualquier genética prácticamente o material vegetal, y es solo emulsionar la resina, es batirla. La salsa con cristales también se puede lograr de la misma manera que el sugar. Mientras más lento podamos hacer la reducción de solvente, más tiempo van a tener las moléculas de THCA para poder agruparse y generar una red cristalina. ¿Ya? Así que mientras más tiempo le demos, mejor va a ser y más claro y más transparente el cristal. Y por otro lado tenemos una textura que es bastante antigua, que es el chatter, que es una textura un poco vidriosa, y eso se suele trabajar sobre 32 grados hacia arriba, incluso 40. Esas son técnicas quizás más antiguas, porque hoy en día lo que se hace es poder centrifugar y separar el extracto, sus distintas fases, y reformular las extracciones en base a distintos porcentajes. Entonces así tenemos extractos que son estables en el tiempo y que no mutan. Ya, pero esas son técnicas más modernas. El chatter, yo me acuerdo que fue de lo primero que vi. Así como sí, que cuando me contaron del VHO fue como, no, eso que es como un vidrio, que es como una, como un caramelo, así como cuando se endurece el caramelo, uh-huh, como esa misma textura. Pero antes no eran claros, como, o sí, siempre fueron oscuritos, ¿o no? Es que generalmente para lograr un buen chatter o que sea vidrioso, ya con las técnicas antiguas, sí se busca un material seco, ya, o que esté curado, porque los terpenos van a hacer que no quede como vidrio. Y por lo tanto está más oxidado. Claro, al ser un material seco va a estar más oxidado también. ¿Y hoy día se puede hacer un chatter de un material más fresco? Hoy en día, hoy en día, como decía, existen técnicas como la centrífuga, que nos permite separar las fases sólidas de las líquidas. Y lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es tomar un 80% de THCA, calentarlo a 120 grados y a eso incorporarle un 20% de salsa, y así podemos hacer un chatter. Y la gracia de este tipo de chatter es que lo que pasaba antes con lo otro es que después de una semana o un mes se volvían butter o se hacían sugar. Entonces no era un extracto estable. Pero con estas técnicas de un 80% de THCA, el extracto puede ser estable por 6 meses o incluso un año. ¿Y eso es en qué textura? Eso para hacer un chatter de la nueva manera, en realidad. Las nuevas técnicas que son de reformulación de extracto y que es lo que se ocupa en la industria legal del cannabis. Estoy quedando loco entre lo que estamos fumando y conversando. Yo igual, y que quiero mostrar estas cositas, pero también tengo miedo. Hay una dualidad. ¿Te estás guardando para eso, amigo? Hay una dualidad. Sí, está intentando retener la mayor cantidad de información antes de empezar con eso. Ya, pero mira, si... Igual eso lo vamos a mostrar después, vamos a tener que pincharlo por separado para que de verdad se vea bien. Así que podemos terminar de hablar de las texturas y cerramos, vamos cerrando con esto, con lo último que nos queda que quiero ir preguntando. Y bueno, la última textura que creo que no nombré, que en realidad podemos hablar de muchos tipos de texturas porque son denominaciones que se forman a partir de conceptos o de cosas que vemos. Por ejemplo, el butter, que es como una mantequilla.
Y otra textura que hay, que es como el crumbler, que es como una especie de soufflé, que es una textura un poco más inflada. Y eso en realidad se logra cuando nosotros metemos nuestra resina al horno de vacío. El horno de vacío infla la resina en una primera instancia al hacer el vacío, y nosotros dejamos el vacío a un tercio de todo lo que da el reloj. Si lo dejamos así 24 horas, va a quedar con esta textura como un crumbler. A mí esa textura me recuerda como estos chocolates aireados. No sé si se te viene a la, sí, a la cabeza. Oye, y alguien que estuviera partiendo va y hace esto por primera vez, ¿cuál es la textura más? ¿Cómo sobrevive? Siempre lo más sencillo, creo. No, la más sencilla, va a ser como para no cagarla, ¿cachai? Un butter siempre va a ser lo más sencillo. Ya. Y donde vamos a tener también menos tiempo expuesta a nuestra materia al vacío. Bueno, y algo súper importante también que quizás no se dice es que mientras siempre se habla de horas, de cuánto tiempo tiene que purgarse un extracto. La verdad es que no hay un tiempo determinado. Eso depende mucho de, por ejemplo, el horno vacío que usemos, la bomba de vacío, qué succión tenga, la temperatura que estemos utilizando, el tipo de solvente, la textura de la resina. Hay resinas que van a ser más líquidas, otras que van a ser más sólidas. Por ende, no van a tener la misma capacidad de poder evaporar el solvente. Y por otro lado, también hay que entender que toda esta resina, al momento de trabajarla, también tienen distintos compuestos que van a hacer que sean picantes, como por ejemplo los terpenos. Entonces, hay que entender muy bien cómo trabajamos los equipos y cómo purgamos. O sea, no hay una receta. No hay ninguna receta. Como estándar, no, para nada. No, depende mucho de tu equipamiento, el solvente y cómo trabajes. Sí, completamente. Así que en realidad eso solo son mitos de cuánta hora y tiempo tiene que purgarse un extracto. La única manera de saberlo realmente si es un extracto limpio es haciendo un estudio de ppm, que es cómo se puede medir el solvente residual en nuestra muestra. Y en Chile lamentablemente hoy en día no existe. No existe esa papelera. No, yo he buscado por todos lados y no hay quien haga el estudio. Si alguien hay, que me hable eso. Y hacemos el estudio. Pero sí vi que publicaste hace poco unos estudios ahí de. Sí, he mandado a hacer un par de análisis a Ebralab, que es una empresa nacional que se dedica al análisis de muestras de cannabinoides cuantificables en cromatógrafo, y mandé a analizar un cristal de los que traje hoy día y logró un porcentaje de, si no me equivoco, 95-96% de pureza. Y no se encontró otro cannabinoide cuantificable. Y eso en realidad siempre como de manera de estudio, de hacer análisis, de ver cómo van los procesos, de ver si se están haciendo bien. Creo que es súper importante, si tenemos la opción de poder hacer este tipo de estudio, hacerlo, hacer análisis comparativo de los procesos también es súper importante. Y saber qué está pasando, qué pasa con nuestras moléculas, qué pasa en el extracto. Pretendo mandar otra muestra y pretendo también que tenga un mayor porcentaje de pureza, porque me doy cuenta que hay procesos que se pueden mejorar. Y a veces visualmente lo entendemos, pero cuando tenemos el respaldo o el argumento detrás de todos los números, es mucho más fácil decir si está bien o no. Entonces me gusta harto eso de la investigación y la ciencia. Oye, hermano, quiero ir a los talleres, a los workshops, pero primero... no quiero que se me quede nada fuera del tintero antes de cambiar de tema y cerrar el proceso como de extracción. ¿Hay algo más que te gustaría agregar antes de que te haga otras preguntas? Hay algo súper importante que a la gente que le guste este tipo de extracciones, la verdad que entiendan que es algo costoso, son equipos de laboratorio. La verdad es que si quieren hacer un buen extracto y si quieren tener un buen proceso, también tienen que preocuparse bastante de la seguridad de lo que están haciendo y siempre entender que se está trabajando con solvente, con material que es inflamable. La materia vegetal, después de hacer el extracto, todavía tiene gas, todavía es inflamable. El extracto, al purgarlo, también puede ser inflamable. Es muy importante usar los elementos de seguridad personal, la ropa adecuada, porque si en realidad no sabemos cómo trabajar con el solvente, lo más probable es que tengamos un accidente. Tú nos decías que la materia vegetal, ¿quién? Queda cargada con gas aún durante un tiempo. Entonces es muy importante saber cómo descartamos esta materia vegetal. Y esa es la inquietud en realidad. ¿Cómo se descarta esta materia vegetal porque tiene gas? Bueno, cuando trabajamos con solventes, cuando trabajamos en lugares cerrados, que la verdad la mayoría de las personas que trabajan en lugares cerrados no tienen sus lugares como debería ser,
¿ya? Deberíamos tener distintos sensores para gas, deberíamos tener extractores antiexplosión, deberíamos tener enchufes normativas también. Si no contamos con eso, yo siempre recomiendo hacer todo este tipo de extracción al aire libre, porque en realidad para que sea peligroso lo que tiene que ocurrir es que hay una fuente de ignición, una chispa, y lo otro que tiene que haber... ¿El micrófono? Uh-huh. Ay, ay. Eso. Y lo otro que también tiene que existir para que exista una explosión, tiene que haber una concentración, una saturación de gas. Entonces, si trabajamos en un lugar que es al aire libre, no vamos a tener nunca ese problema y nos vamos a evitar todo ese riesgo. Entonces, por consecuencia, cuando nosotros trabajamos la materia vegetal, luego que la sacamos del equipo, tenemos que tener la consideración que sigue siendo un material explosivo porque todavía tiene gas. Entonces, tenemos que trabajarla siempre al aire libre y fuera de cualquier fuente de ignición. ¿Ya? Entonces, en realidad, que se ventile un par de horas y luego sí podemos desecharla. Lamentablemente, no existen lugares que nosotros hoy en día podamos desechar la materia. Así que cuando en realidad he tenido la posibilidad de hacer extracto en cultivos legales, la materia finalmente se termina compostando. Eso es lo que se hace. Porque no tiene nada ya que se le pueda... No se puede obtener nada de ella ya. Solo es material vegetal que sirve para ser compostable. Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, si uno puede llamar a recolectores o gente que recoge este material explosivo y se deshacen de la manera correcta de ello. Ya, pero era igual compostarlo. Sí, es una buena opción. Sí. Sí, está buena. Oye, si ya pusimos récord el capítulo anterior, así que... Sí, no, ya estábamos acá. Estamos acá. Usted no está apurado, ¿sí? No. Ah, está perfecto. Vine a compartir toda la información necesaria. Exacto. Buenísimo. Agradecidísimo estamos, ¿sabes? Desde ese mismo punto, y como podrán ver nuestros amigos, ya llevamos 1:20 conversando. Y podríamos seguir hablando del proceso en detalle mucho más acabado, pero como bien decías tú al principio, el adquirir un equipo lleva consigo una asesoría. Y una responsabilidad también. También. Y cuando llegaste también te pregunté por cómo te había ido en Costa Rica y si es que habías ido a tomar el curso tú o a dictar el curso tú. Y me contaba que lo habías ido a dictar tú y que eras parte de una academia, que eres instructor académico. Cuéntanos un poquito ahí de esa parte. Bueno, parte de mi vida siempre ha sido también enseñar lo que sé. Compartir siempre el conocimiento es importante. Creo que así avanzamos todo. Y más si hay información que es verídica, información que está estudiada. Creo que es súper importante compartir ese tipo de cosas. Y dentro de eso, lo de Costa Rica, como dices tú, fuimos como parte de Wax Plug Academy, que es una academia de Estados Unidos que se dedica hace varios años a impartir conocimiento acerca de las extracciones con solvente y mostrar las últimas innovaciones que existen en la industria. Esto hacen tanto cursos teóricos como prácticos, y el último que se hizo fue en Costa Rica, que fue ahora en febrero y marzo, el último día de febrero y los primeros días de marzo, y fue un curso completamente legal con permiso del gobierno, del ministerio, donde pudimos realizar un proceso de extracción de un material CBD en un laboratorio legal en donde se producen subproductos en base al CBD. Entonces, en realidad tuvimos la opción de tener el primer curso legal de Costa Rica. Así que es un hito para nosotros, y así también como Wax Plug Academy se han desarrollado distintos cursos a nivel internacional, y yo también he tenido la posibilidad de hacer distintos cursos tanto en Chile como en Argentina, y el último ya hecho en Costa Rica. Así que siempre por el lado educativo. ¿Y en Chile igual tenemos la posibilidad de tener estos cursos contigo? Lo que estoy organizando ahora, quiero organizar un curso para agosto con invitados internacionales, donde van a venir gente que está trabajando en la industria legal a mostrarnos distintos procesos. Y sí, está la opción, quiero hacer eso, quiero mostrar los nuevos procesos que hay en la industria, acercar a la gente que realmente le gusta hacer extractos, a que lo hagan de buena manera, a que vean las últimas tecnologías, a también que tengan a alguien a quien puedan preguntarle. Y sí, me interesa mucho hacer este tipo de eventos, tanto acá en Chile como en Argentina. La gente siempre pide. Yo estoy harto haciendo también cursos online. Siempre hay harto de inscritos de varios países. Entonces, sí, siempre la apuesta es por lo educativo y por enseñar también y mostrar procesos reales.
en realidad cuando hablan conmigo hablan con alguien que hace los extractos, que también se dedica a ver el tema de la producción de los equipos. Entonces es algo bien completo, hay una asesoría bastante interesante. Oye, y ahora que fuiste, vienes volviendo, ¿hay alguna mejora, actualización, algo que te haya traído así como de conocimiento nuevo, de actualización de equipo? La verdad de las cosas, de moda, no sé. La verdad de las cosas es que sí, han salido estos últimos meses nuevos equipos. Por ejemplo, existe un nuevo tipo de horno que es de la marca Acros, que te permite homogenizar extractos. Es una máquina que te permite mezclar los extractos sin perder terpeno. Ya es como una centrífuga. Y además de eso existe otro tipo de centrífugas que es como una especie de horno vacío que te permite purgar tu extracto, esto sí, científicamente, en 10 minutos. ¿Ya? Entonces esos sí son equipos que están en la innovación que salieron estos últimos meses. Wow. ¿Ya? Así que ese tipo de cosas sí las estuvimos viendo. Lo que comentaba también, el filtro de 0.22 micras, que lo incorporamos en todos los equipos hoy en día porque hace que el proceso sea mucho más limpio. Los filtros de remediación, que son filtros que son capaces de eliminar metales pesados, pesticidas de las plantas. Entonces podemos tener extracto de material que estaba contaminado y podemos lograr tener un extracto de grado farmacéutico o alimenticio. ¿Ya? Entonces con estas técnicas podemos purificar materiales que estaban contaminados y que eran inservibles. Y dentro de las nuevas técnicas también que existen, que lo vamos a comentar ahí más adelante, que es lo de la centrífuga, que te permite separar un extracto hecho con solvente y te permite separar los sólidos de los líquidos, que eso lo vamos a comentar más adelante. ¿Por qué vamos a comentar eso más adelante? A medida que vamos viendo los frascos que traje y las distintas texturas, vamos para allá, para comentar entonces, cómo se puede lograr. ¡Llegó el momento! ¡Que tanto habíamos esperado! ¡Eso! ¡Vamos! Vamos. ¿Estás preparado, amigo? Estoy listo. No, pero si no te sientes preparado, puedes observar. No, por favor. Estoy listo. Yeah. Así que partamos como ustedes quieran. No, tú, por favor, cuéntanos qué vamos a ver, qué llega en la mesa en estos fresquitos. Lo que vamos a ver aquí en realidad son, como también les traje a ustedes de regalo, tenemos el primer producto que es el extracto, pero también tenemos subproductos que se pueden hacer a partir del mismo extracto. Uh-huh. Entonces lo que vamos a ver en realidad van a ser distintas texturas que se puede lograr a partir de nuestro material vegetal y nuestro crudo, y también vamos a ver subproductos que se pueden realizar a partir de las extracciones. Porque siempre hablamos de la extracción, pero no hablamos de los subproductos que se pueden realizar a través de ella. Uh-huh. Entonces, para comenzar, traje dos extractos que son uno un butter y el otro está un poco sugar. ¿Ya? Uno tiene un punto de oxidación un poco más alto, se ve un poco más oscuro que el otro, que es un poquitito más claro, que está hecho con material fresco. Vamos con el más conocido, o sea, con el más típico que dijeron, que le ve el butter. Mira. Es que yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo ni la energía de las cámaras para alcanzar a probar todos. Entonces yo sugiero que nos hagas un relato de todos y elijamos uno para probar y empezamos a preparar el cierre del capítulo. Uh-huh. ¿Te parece? Creo que deberíamos probar el que es con la centrífuga. Y vamos a hablar de la centrífuga. Por eso llegamos aquí, a este momento. Bueno, si de repente esto se puede tomar, no hay problema. Ya, bueno, ahí vemos un cristal de THCA que está formulado con las nuevas técnicas que son con la centrífuga, que lo vamos a explicar ahora después de terminar de ver todos los extractos. Acá tenemos otro extracto que es un sugar que está un poquitito oxidado. Uh-huh. Tenemos otro que es un butter, que este está mucho más claro porque es con materia fresca. Y aquí finalmente tenemos ya los últimos cristales. Yo me decía que esta cosa, que esta herramienta, oye. Así que con eso ya podemos tomar los cristales, pues, amigo. Wow. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que tenemos acá, nosotros tenemos nuestro extracto, el cual ya logramos nuestra textura, y posteriormente de lograr nuestra textura, lo que podemos hacer es hacer subproducto a partir de él. Uh-huh. Entonces, antes lo que se hacía en realidad, se buscaba hacer una textura que fuera como un sugar o unos cristales para poder separar la resina en dos fases, que era una fase sólida, que es el THCA, y por otro lado la salsa, es la que terminamos haciendo cartuchos como este tipo, ¿verdad?
Y hoy en día se conocen técnicas que son de centrifugado, ¿ya? Que lo que permite es separar los sólidos de los líquidos. Por ende, lo que nos permite hacer es separar el THCA, en este caso, de la salsa. Entonces aquí traje un frasco que ya está centrifugado y no sé si quizás le quieren hacer un zoom. Y lo que está en la parte de abajo es la fase líquida, que viene a ser la salsa que se puede introducir inmediatamente en los cartuchos. Y en la parte de arriba, arriba está todo lo que es el THCA que contenía ese extracto. Y el THCA en este momento lo que vamos a ver es un THCA que está en formato como polvo. Y ahí, ahí vamos a hacerle el por separado para que los amigos puedan verlo bien. Entonces aquí lo que podemos hacer, tenemos dos tipos de textura a partir de la resina base. ¿Ya? Y lo que podemos lograr, por ejemplo, es con la salsa abajo hacer los cartuchos, ya que es una salsa que está líquida, lista para meter en los cartridge. Y la parte de arriba, que es THCA, lo que podemos hacer es distintos subproductos. Entonces podemos lograr recristalizar esto en otro solvente, como puede ser butano o pentano, y podemos lograr los cristales que estaban acá en el frasco, ya que es mucho más fácil de hacerlo. En butano generalmente demora 20 días o más, y en pentano pueden ser 3 días. ¿Ya? Así que hacemos que el proceso sea mucho más rápido. Y por otro lado, este mismo THCA, ya que lo tenemos en esta manera que está aislada, lo que podemos hacer es descarboxilarlo. Entonces lo metemos en un frasco y mediante temperatura a 120 grados por 8 horas logramos que el THCA se vuelva THC y así también tenemos otro subproducto. ¿Ya? Entonces podemos hacer lo que se conoce como clear o destilado sin necesitar de un rotovapor y un destilador para hacer el proceso. Ya, entonces hacemos que el proceso sea mucho más rápido y también mucho más limpio porque no necesitamos de alcohol para poder diluir este tipo de compuesto. ¿Cómo hay que andar? Bien. ¿Voy a probar algo? Yo el último me... ¡Ah! Estoy ahí, pero estoy bien, pero... ¿Te pegó? Sí. Hora y media, amigo. Yo voy a probar acá. Qué hermoso. Me encanta esto que... Bueno, eso es solo salsa... Eso no. Es salsa de Northern Light y no tiene contenido de THCA o muy muy bajo porque fue centrifugado y quedó en la otra parte de lo que mostramos recién. Eso te iba a preguntar. O sea, más puro THC. Ese tiene mayor concentración de THC, otros cannabinoides, pero lo que tiene más alto es una concentración de aceites esenciales. O sea, tiene mayor concentración de terpeno. ¿La centrífuga es un proceso, entre comillas, final? Claro, después es un post-proceso. Sí, cuando ya tenemos nuestro extracto purgado y listo para consumir, podemos centrifugarlo. Entiendo. Y ahí podemos separar esta fase sólida de la fase líquida. Perfecto, ya. Y bueno, otra cosa también hay que tenían ahí en la bolsita es que también hay otro subproducto que se puede hacer, son edibles, se pueden hacer cápsulas, se pueden hacer aceite. Ruffles. Y así una infinidad de subproductos a base del extracto. Encuéntralo en su mejor dispensario. ¿Y estos todos pueden medirse o solamente acá pueden medir la concentración? Todos pueden ser medidos. Y también la salsa se puede mandar a cromatografiar y saber el contenido de cannabinoides que tiene. Así que con estas reformulaciones podemos tener productos mucho más exactos y también normados. Cuando sea legal, por ejemplo, podemos tener productos que estén bajo las normativas. ¿Qué pasó? Estoy alucinado con este capítulo nuevamente, amigo. Está bueno. Porque me cuesta creerme como la secuencia de capítulos que vamos teniendo. Como que es todo un viaje ir absorbiendo tanta información capítulo a capítulo, amigo. Y ahora con estos cañitos que estaban increíbles con ese Kinder, estoy en otro planeta, tratando de llevar esta conversación a puerto. No, mira, yo te propongo que probemos unas cositas mientras yo necesito también preguntar otras cositas. ¿Ya? ¿Te parece? Vamos, te sigo, marinero. ¿Qué vamos a probar? Aquí en el Pufco le serví un cristal. Por favor. Y ahí tenés ya la salsa también. Voy, la salsa la voy a dejar ahí. Voy a probar acá, usted me dice. Voy a jugar con la camarita, aprovechar que este va a ser tu momento. ¿Está listo? Cuando viviré de nuevo, viviré, está listo. Cuando viviré. Oye, querida, y a ti si te dan a elegir, ¿cuál terpeno es tu favorito que te prefieres cultivar o consumir? He visto mucho los terpenos que hay hoy en día en Estados Unidos y me gustan bastante los terpenos como caramelo, me gustan bastante las galletas, los pasteles que hay. Como que ese es mi perfil.
todas me gustan en realidad, todos los terpenos, pero si tuviera que elegir, en realidad lo que hago hoy en día, las selecciones que estoy haciendo, estoy buscando ese tipo de perfil. Más como dulce, como pasteles. Ya, ya. Y esos perfiles, como para hacerla fácil, ¿en qué variedades generalmente las encontráis? Es una buena pregunta. La verdad, hoy en día no estoy tirando variedades que sean conocidas como comercialmente. Son de bastante breeder como más under. Yeah. Y también estoy ahí haciendo una selección de alguna genética IBL. A la orden del chef. De alguna genética IBL para poder encontrar parentales que sean más estables al momento de hacer cruces. Buenísimo. Eso también lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué estáis buscando ahí en las IBL? Porque a veces tanta hibridación en las plantas. Muchas gracias. Parece que le queda, no sé. Sí, yo creo que le queda todavía. Comparte por qué. Ahí hay que apretarlo dos veces. A veces tanta. Sí. A veces tanta hibridación en las plantas genera problemas, por ejemplo, en la descendencia, en la estructura o en la resistencia que tienen incluso a hongo o plaga. Entonces, con este tipo de genéticas que son un poco más puras, quizás podemos darle un poquitito más de fuerza al cruce y lo que estamos haciendo. Más marcadas en índica o sativa. Más que eso, porque realmente, como que si hablamos de índica o sativa, estamos hablando más, creo yo, de como una descripción que es bastante antigua, la verdad, que es cuando se definió la planta según dónde está ubicada. Entonces, yo en realidad, más que hablar de como índica o sativa, me gusta más hablar como de la estructura de la planta, quizás de las semanas de floración y los efectos. Quizás sí están ligados a un tipo de planta, pero también hay que entender que los terpenos generan distinta asociación con nuestro sistema de receptores CB1, CB2. Entonces también los cannabinoides los podemos encontrar en plantas como si dijéramos sativas o índicas. En realidad hoy en día está todo tan hibridizado que podemos encontrarlo en cualquier tipo de estructura de planta. Entonces yo más voy por la estabilidad de lo que estoy trabajando, que me gusta bastante ver como que sean estables. Y también harto que veo es como el perfil del terpeno que tiene. Como extractores, yo creo que la mayoría concuerda hoy en día que más que un efecto potente, buscamos un sabor que sea distinto o marcado. Entonces creo que eso es lo que se busca hoy en día, porque todo tiene mucha resina. Ya tenemos genéticas tan trabajadas que resina va a estar. Esto estaba potente. Oye, el estaba potente. Es súper potente. Qué bueno. El Nacho dijo que no iba a poder probar más cosas. Así que era verdad. Era verdad. Y yo no, medio. La cámara, amigo, está sufriendo más que tú. Sí, no. Yo voy a ir medio cerrando este capítulo 90 y. Nos queda una pregunta importante. Sí, me quedan un par de cosas, pero te quiero decir el capítulo número 97 de Hablemos de Weed. Agradeciendo primero a Cristian acá por toda gracias la información, por la invitación. No, a ti por venir, por la buena onda, por la cantidad de información que trajiste y que compartes. Siento que eres muy generoso en eso, así que muchas gracias. Y tenemos regalos, siempre la generosidad se paga con generosidad. Qué así bueno es eso. Que gracias a nuestros queridos amigos de Oseta, tenemos regalos para ti, para que lleves sus cositas ahí con control de olor, discreción. Para que haya viola. Diseño. Para que haya viola. Haya viola. Ahí de Oseta, de la nueva línea de Oseta, mochilas. Así es que. Siempre los amigos de Oseta confiando en Andes también ahí. Bueno. Así que amigos de la casa. Nos pasa ahí que se topan los amigos. Así que muchas gracias. Sí. Y también desde Espérame. ¿No lo voy a embarrar? No. Eso. Desde Barcelona también tenemos regalos desde nuestros amigos de Smoking, querido, para ti. Para muchas que tenga, gracias, porque nos confesó que le gustaba, a pesar de todo, le gusta enrolar, le gusta el papel. Fan del papel. Fan del faso. Ahí muchas gracias. Para que la abra y tiene harta cosita, te voy regalo. A dejarlo acá mientras sí, desde Smoking, un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a Hortitec, nuestra casa, y a BioBiz, que hacen posible este programa. Y para ir cerrando, ¿cierto? Para ir cerrando este episodio número 97 de Hablemos de Weed, ya le agradecimos, por supuesto, querido. Queremos preguntar, ¿cómo sueñas tú el futuro de la cannabis en nuestro país? ¿Cómo lo ves desde tu óptica también, desde la óptica de las extracciones, desde este mundo que es
está muy ligado, pero también a ratos pareciera ser otro mundo. Entonces, ¿cómo sueñas tú este futuro de la cannabis y, por supuesto, en tu óptica? Confirmo, de otro mundo. De otro mundo, impresionante. La verdad, como me gustaría verlo, sería un cannabis libre, regularizado. Tengo la posibilidad de haber visto la experiencia, por ejemplo, que ocurre en Argentina o que ocurre en Uruguay. Y vemos, por ejemplo, que en Argentina hasta el momento se han hecho bien las cosas. Entonces veo que por ahí puede ser un poco a lo que podría regularse Chile. Tenemos un potencial gigante. Tenemos gente que hace muy buen trabajo, tanto en cultivo, en investigación, en extracciones. A pesar de que es un país donde se sigue persiguiendo a las personas, donde a pesar de tener una ley de usuarios medicinales, de tener una receta, se siguen llevando a las personas por tener un par de plantas, por hacer su medicina. Entonces, en realidad veo que nadie de nosotros hace algo malo. Al contrario, yo siempre intento hacer lo mejor posible, con la mejor calidad. Así que lo que espero en verdad para todo y lo que todos queremos es que sea un cannabis libre. Ojalá que pueda ser regularizado como lo es el vino. No hay tanta diferencia entre el cannabis y las flores se podrían tratar igual como si fuera, por ejemplo, la uva, y las extracciones como el vino. Y la verdad es que arreglaría muchos problemas. El tema del tráfico bajaría, las policías gastarían dinero en otro tipo de cosas y todos viviríamos mejores y más tranquilos. Que así sea, ¿cierto? Cierto. Oye, muchas gracias, querido. Gracias por toda la info, en serio. Está súper entretenido. Estuvo desafiante este capítulo. Además, las cosas que compartimos estuvieron exquisitas. No, así sí, que, muchas gracias, Cristian. Encima, no, gracias por la invitación. Estos temas cabezones vienen con... productos cabezones. Vienen con cosas bacanas. No, no. De entrada tengo todo esto y dos caños y tres caños gigantes. Muchas gracias a todos los que llegaron al final de este episodio número 97. Gracias a todos los que han estado revisando la última temporada. Hemos notado el apoyo, así es que muchas gracias por comentar, por participar. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Este y todos los episodios están disponibles en Spotify y en YouTube. Cuénteme. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis de que si quizás no se dio el tiempo para poder explicar algún tema y alguien quedó con alguna duda, está disponible ahí mi Instagram. El que quiera hablar y preguntar algo, yo tengo, también tengo una disposición para responder lo que necesiten. Y a ustedes darle la gracia también por generar este tipo de espacio que de repente son tan necesarios para poder mostrar nuevos tipos de cosas y también mostrar que en Chile sí se está trabajando y que hay gente que tiene su empresa y que lo logra, que en realidad se puede, solo hay que creer y no es fácil. Que se está trabajando y se está trabajando bacán y profesionalmente. Sí. Y se nota en todo lo que vimos, en también todos los conceptos entregados hoy día, así que muchas gracias por eso, por ese profesionalismo también. Gracias, Nachito, como siempre. Confirmo que no es fácil. Te quiero mucho. Aguanta, hermano. Gracias, Nachito. No, yo agradecer a Cristian igual por la disposición desde el segundo cero. Eso. Desde antes de que le escribiéramos ya había disposición, así que muchas gracias, hermano, por haber venido y no me cabe duda de que vienen más. Vienen más, así sí. Que... podemos resolver dudas también en otro capítulo. Así por que... supuesto, cuando quieran. Cáchate, esa. Gracias a todos. Un abrazo grande. Hasta la próxima semana. Y gracias a la familia que está acá. Y gracias a los que nos acompañaron. Nos acompaña. Gracias a todos quienes pusiste este querido programa. Un abrazo. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Chaito.